¿Y cómo les va? Decir, porque así tengo el sol malo. ¿Cómo les va? Hoy es un día, ver, que aquí están haciendo reparación de todo. Aquí están reparando las cloacas, están reparando el tanque de agua, lo están limpiando. Una limpieza profunda. Vamos a tener 3 días sin agua. Y déjenme informarle que no tenemos almacenamiento para el agua. Solo llenamos la lavadora nueva, que es súper chiquita, no es como la lavadora la otra que era inmensa. Y esta es súper chiquita y de verdad que el almacenamiento de nosotros quedó. O sea que ya yo veo hoy que... No, hoy es el primer día sin agua y lo quitaron en la madrugada. Y dije yo, oh mi Dios, o sea, ya no tenemos casi agua. Entonces vamos a ver qué, a ver si nos da chance de comprar algo para cenar, que no tengamos que ensuciar nada. Me va a estresar ver todos los corotos sucios. Va a ser estresante para mí. Entonces voy a comprar cosas así que ya estén hechas para no tener que ensuciar. Porque o hoy sea, es el primer día, pero mañana es el segundo. Ya, ya, pero tengo una idea. ¿Por qué no compramos a un... ¿Y por qué no hacemos mucho pasta? Ok. O si... O bueno, sí. De día sin agua... Y la luz, pues están reparando la luz también. Y van a quitar por torres, son muchas torres. Aquí lo quitaron bien temprano. Nosotros, ay, nos tocó a nosotros primero, apagamos todo, todo apagado está. Pero no, al parecer comenzaron por otras torres por allá. Y nosotros vamos a ser los últimos. Al menos o sea que cuando lleguemos del cine, pues lo más probable es que no haya luz. No tengamos luz. Bueno, no sé, no sé si ellos están trabajando rápido o lento, no tengo ni idea. Pero bueno, sí, eso es todo lo que tengo que decir. Todo lo que tengo que decir. Así que vamos para el cine. Yeah. Y me voy a poner máscara de pestaña. Y mira, y vamos a ver si emoji en la película no es tan mala. Vamos a ver si emoji, que todo el mundo le tira piedras a la película, no es tan mala, no tan buena, más o menos. ¿Cómo se corriente? Hace mucho calor, demasiado. ¿Tienes calor? ¿No? No, llevo... ¿Qué importa? Está pegando el sol ahí. Mi esposo se va a tomar un café y nos vamos a tomar un refresco porque hace calor. Agárralo, Iván, agárralo. Si no pasa la tarjeta, yo tengo efectivo. Agarra el pitillo, mi amor. Se van a extrañar de lo que es hit. Hit. Esto es un hit. Tengo una flojera enorme. Ábrelo, ábrelo. Usted tiene la fuerza de hall. ¿Se lo abriste? Sí. Eso, ¿viste la fuerza de hall? Eres hall. Está bueno, que hace demasiado calor, sentí que se me bajó todo. Es que es algo que no lo puedo explicar, miren el perro. Mire, pobrecito, barro. Ahí hay agua, perro. Está en modo, me desespero, yo no sé por qué está haciendo tanto calor. Tanto calor, en serio. No es normal aquí hace calor porque obviamente es zona de costa. Es costero y la parte costera siempre es más calurosa. Pero es como que demasiado, demasiado. O sea, es como más humedad. Es que aquí también hay brisa. Y los árboles medio se mueven. Adiós, bendiciones, ¿cómo está? Y los árboles medio se mueven porque no, miren. No hay viento. No hay viento, no, no, la brisa se fue. Así que no lo entiendo. Esta época es ya pegada a partir de esta fecha. Los que son ya mediados de septiembre hasta febrero, hay una brisa que te lleva, que te deja un peinado fashion. De eso que salen pasarela con los pelos así como una loca, así te deja, me deja el cabello. Pero no, este año el clima es extrañísimo. Es que el planeta, hemos hecho tantas barbaridades con nuestro planeta, tanta barbarie, lo hemos acabado tanto. Vamos a tomar nuestra responsabilidad. Que pasan estas cosas con el clima. Esto que está pasando. Y no sé.
no sé en realidad. Ya lo que sí está es oscureciendo más temprano. Eso sí está pasando. O sea, ya temprano, como a las 5 y algo, ya el sol se está ocultando. A las 6 casi no hay sol. 6 y 15, una oscuridad total como si fuera ya de noche. Yo sé que muchos de ustedes le dicen las 7 de la tarde. Para nosotros ya 7 es de noche. No es de tarde. Pero qué horrible el sol. Miren qué lindo. Los abandoné mucho tiempo, pero es que pusieron el agua 10 minutos y saben que fuimos muy malos ahorradores del agua, porque el agua la quitaron a las 12 de la noche y ya cuando era mediodía ya estábamos poquitico de agua y más nada. Estamos como en ya, o sea, yo estaba pensando mañana qué hacemos. Cenamos pan, fuimos, corrimos a buscar la panadería, cenamos pan para no ensuciar absolutamente nada. Y de repente nos mandaron un mensaje: vamos a poner el agua solo 10 minutos, pero huele. ¿No sientes que huele como a cloro fuerte? Ah, Leo, como si tuviese bañado en la piscina. Están haciendo mantenimiento a los tanques, pero huele como si me hubiese bañado en la piscina. Entonces corrí 10 minutos, empecé primero a agarrar todo, me fui a bañar y cuando me estaba bañando empezó a disminuir. ¡Ay, no te disminuya! Que salga. Ok, una locura. Cosas locas de los venezolanos. Y no, pero es porque están haciendo mantenimiento. Eso es algo bueno, pero es que son 3 días. Y mañana no vamos a tener luz. No vamos a tener luz. Así que va a estar difícil la cosa del día de mañana. Él quiere jugar contigo. Ay, es que yo soy muy tierno, mamá. Yo soy muy tierno. Espera un gato. ¿Te esperas al gato, Buster? Mur va a volver. ¿Te crees que Mur vuelva? Sí. Eres un niño con mucha fe. Yo quisiera tener la mitad de la fe que tú tienes. Nada, ahora qué impresionante. Este perro jamás se va, ¿eh? No, porque él es un perro inteligente. Sí, ¿y por qué es ignorante, pues? Es un perro bruto. ¿Cómo le dice ignorante a tu perro, vale? ¿Vale? ¿Verdad que tú no eres ignorante? No, yo le lanzo la pelota y yo... Ay, viste, él te quiere y tú le dices ignorante. No, mira, después de esto se va. Ay, yo soy muy lindo. Pero yo le estoy diciendo, mira, cuando fui a recoger el popo de perro, no estaba. Cuando fui a buscar la bolsa, no estaba. ¿Y dónde hice? ¿Por muy lejos? No, por donde pasan los carros. Creo que alguien pasó por ahí y lo recogió también. Se lo llevó. No, se lo llevó con el caucho. Sí. Ay, qué tierno es Bosque. Ajá. Y se me fue ya es tardísimo. Ya va a dejar arreglarme. No, no, es tarde. Por Dios, es muy tarde. Hasta Buster, que está dormida y shh. Y mi esposo se acaba de parar de trabajar y está viendo noticias. Y es tarde y yo prometí que me iba a acostar temprano. Porque eso no pasa. Porque eso no pasa. Me despierto todos los días demasiado temprano y me acuesto demasiado tarde. Miren. Ya espérenme aquí. Porque tengo que editarlo, pero ya no. Oye, yo voy a dormir. Voy a dormir y no voy a editar un carrizo. Porque, o sea, es una cosa complicada. Complicada. Mi vida es una cosa complicada. Y... bueno, voy a hacer esto aquí, ya va. Yo voy a hacer algo que yo, cuando me lo piden, yo lo hago mucho. Dice.
Ay, se me perdió. Es que ya ves que tengo tantos mensajes. Tengo demasiados mensajes. No sé, se perdió. Alguien que me había dicho que le diera. No sé. Okay. Roinier Rangel es mi suscriptor 1661 y me dijo, salúdame. Te saludé. Espero que le des like. Porque te saludé. Yo estoy pendiente de todo. O sea que a mí me gusta responder. Yo no soy como otra gente que no responde. Y de verdad que estoy feliz porque el canal está creciendo. Estoy feliz y estoy así como extraña. Porque el año pasado, para esta fecha, yo tenía como. Ya para esta fecha, más o menos, yo tenía como unos 12 suscriptores. En serio, este canal le ha costado subir mucho. En serio, en serio, en serio. Claro, es que yo lo abandonaba y lo volví a agarrar y lo abandonaba. Este año es que ha sido más constante y por eso es que digo yo que está creciendo. Porque siempre sí lo abandonaba y volvía, lo abandonaba y volvía. Voy a despedir este vlog hasta aquí. El día de hoy ha sido maravilloso. De verdad, haber ido al cine fue demasiado, demasiado bello. Disculpen que no les grabé mucho lo que estaba haciendo en el cine, pero es que tampoco puedo decir qué estábamos haciendo en el cine. O sea, viendo una película, pero no les puedo decir con quiénes. Así que no importa. Lo importante es que hoy se hizo algo hermoso que me hará feliz por muchísimo tiempo, para toda mi vida, y de verdad que lo recordaré, pero no les puedo decir, lo siento. Y sí, y disculpen que no les grabé mucho, solo con las cotufas y las cosas, pero es que de verdad no puedo, no podía, estaba haciendo otra cosa. Ya. Entonces, gracias por ver, gracias por estar ahí, gracias por tenerme tanta paciencia. Gracias por todos sus comentarios, gracias por toda su buen corazón. Gracias por estar pendiente de mí. Qué bellos, qué hermosos son, no tienen ni idea. Y nos vemos mañana. Ay, no, si no te has suscrito, por favor, suscríbete. Suscríbete, pero estoy hablando pistolada porque tengo sueño, estoy despierta desde muy temprano. Pero si no te has suscrito, suscríbete y sígueme en las redes sociales. Soy Penny Pop Oficial y ahora sí me voy. Nos vemos mañana en el próximo vlog. Mañana sí va a estar, nene, porque no va a haber luz aquí. Así que nos vamos, chao. Amanecieron, espero que, ya va, déjame aquí. Espero que hayan amanecido súper bien. Miren, miren quién no ha entrado a clase. La clase comenzó.